Gente, aquí estamos otra jornadita más de pesca. Aquí estamos ya en la playita, como podéis ver. A ver cómo se da la mañana hoy. Hoy estoy aquí en la playa de Calahonda. Y el agua está, vamos. El agua está exagerada. No hace nada. Ahí tengo ya la sombrilla. Con las mujeres ya tengo los pinchos y ya me voy a poner a montar las cañas. Bueno, gente, aquí tengo ya dos cañas montadas y me voy a poner a montar la tercera. Y ya están las dos cañas echadas. Esa de ahí tiene navaja y esta primera le he puesto catalana. Voy a enseñar por aquí el cebo que tengo. Por aquí tengo unas navajitas y por aquí tengo unas pocas de sardina y por aquí una caña de catalana, que esta me la he encontrado ahí. Es muy raro encontrar ahora la catalana porque como está todo cerrado ahora con el tema este de la pandemia, pero bueno, la aprovecharé a ver las que hay. Y nada, está la carna para hoy, a ver si hay suerte. Saludito. Y nada, lo dicho, ahí tengo dos, me voy a poner a montar ahora la tercera, que la tengo aquí. Ahí tengo la tercera, que me voy a poner, a esa le voy a poner sardina. Y nada, a ver si hay suerte. La verdad que hace un día hoy muy bueno. Bueno, chicos, continuamos. Bueno, gente, mira, aquí voy a poner la sardina. Aquí tengo hecho yo un coalillo de tranzuelo, que ya si queréis que lo explique cómo lo hago, es muy fácil, la verdad. Me enfoca. Vale. Pues nada, cogemos, yo parto media sardina. Cojo la aguja, la pincho. Y lo paso por el hilo. A continuación le pongo un trocillo de corcho. Para que luego la sardina en el agua flote. Esto es muy efectivo y me va muy bien para el tema de los jureles y de las caballas. Si hay caballas y jureles, esto no falla. A ver, pongo el coalillo ahí, los tranzuelos en la sardina. Luego le hago aquí una pequeña coca, aquí un nudo. Y ahora. Le tiro el corcho y este sería el montaje. Bueno, gente, pues mira, esto acaba de salir ahora con la catalana. Ha sido tirarla y nada, a los 5 minutos. Una pequeña breca. Nada, chicos, continuamos. Vale, chicos, aquí he puesto otra catalana nueva. Y nada, vamos a darle.
Bueno, chicos, aquí lo tenemos, captura y suelta. Un burelillo pequeño y otra vez al agua. Ahí. Pues nada, seguimos. Ahí le están pegando a la navaja. A la navaja y la acabo de tirar a mí. Mira cómo le toca. Está nada, la ha tirado ahí la misma orilla, a 10 metros como mucho. Están dando pero bien, gente. Voy a recoger la baja. Espera un poco más. Bueno, gente, mira. La han hecho pedazo la navaja. Voy a ponerle una nueva y otra voy a tirarla ahí abajo. Baja. Le he puesto un poquito de licra y ahí va otra vez para adentro. Ahora está la mañana que no para, ahora el pescado está muy activo ahora comiendo. Y vamos a aprovechar. Oye, quieren salir con la navaja. Ah, la tiro ahí al lado. Ahí cerca, cerca. Sí. Bueno, gente, perdonad si no puedo grabarlo todo porque, madre mía, está el pescado ahora que no para. Es nada más tirar las cañas caer y ya está el pescado comiendo. Madre mía, ¿cómo te escurres? No, güey, no puedo ni poder. Bueno, gente, esto es ya un jurelillo apañado. Bueno, seguimos, que está ahora el pescado comiendo. Bueno, gente, contaros que estoy pescando con un 0.16 de hilo, una pluma de 120 y ya está. Y el tema de las perlitas con el rolling. Y la verdad que la mañana no vea, no ha parado el pescado y venga a picar. Ahí he tirado otra vez la catalana y no tardará mucho en darle otra vez. Pues nada, gente, seguimos a ver si ya sale algún pescadillo de buen porte. Como ve, está la playa llena, llena, llena de gente pescando. No hace apenas ni ola. El sol ya está por ahí saliendo. Bueno, lleva ya rato que ha salido. Pero está la playa, vamos. Exagerada, espectacular, exagerada y vamos, de todos los adjetivos que se pueda decir. Pues bueno, chicos, seguimos. ¿A esa que le tienes puesta? ¿Qué le tienes puesta? Sardinita. Vamos a ver, pega un buen tirón para abajo, vamos a ver. Esto es otra morra, otra morrilla. Es una herrera. Sí.
ha pegado fuerte, ¿eh? ¿Sí? Mira, cállate. Madre mía. Piazo. Una boga. De boga. Yo tiene un kilo. La madre que la parió. Dios. Piazo de boga. Es que la ha tirado un la ha pegado un billete a la caña que no ve. Bueno, chicos, aquí la tenemos. Pedazo de boga. Mira cómo la hemos tenido que poner con el trapo. Ah, ha puesto brincado. El Dios que la parió, como me han puesto. No sé si se verá bien la camiseta. Me han puesto de mierda, vamos, hasta el pescuezo. Hala, pues ya está. Llévatelo al cubo. ¡Qué buena! Mira, mira, graba dónde viene. Mira dónde viene el roba, chicos. Viene el robaito. Bueno, gente, este pescado va dedicado a mi cuñado de Valencia. Para ti va dedicado, cuñado. Si va el vídeo. Pues lo dicho, para ti va dedicado, cuñado. Si va el vídeo. Y bueno, y también para toda esa gente que ve el vídeo y que se quiera suscribir. Como veis, está más vivo que. Pues ya está, un saludito, gente. Chicos, aquí continuamos. Son ya las 9:30 de la mañana y el pescado ya ha parado ya de comer. Pero no, vea, la primera hora, hora y media, de 7:30 de la mañana a 9, ha sido mortal. Venga a picar ya el pescado. Ya se ha tranquilizado. Bueno, y decir
Manda un saludito para toda la gente esta de Surcasting Motriz, Fitify, que soy unas máquinas, tío. A ver si ya en carta ya echamos un ratico de pesca por aquí cerca o donde sea. Pues nada, lo dicho, un saludito y ya está, continuamos a ver si quiere picar algo más. Venga, un saludo. Bueno, chicos, aquí le han tirado la sardina. Está en la misma orilla. ¿Mira ahí? ¡Wow! Un herrerón. Chicos, qué cosa más extraña, no me había pasado esto en la vida. Esta es mi gameta y viene enganchada de otro hilo. Viene enganchada de mi hilo y de otro. Mira aquí el merillón de otra caña. Se ve que la partió. Vamos, qué cosa más extraña, la vida santa, no me ha pasado a mí esto nunca. Pues bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí he podido quitarle ya el anzuelo. Mira, lo dicho, un anzuelo que venía partido de quien sea y el mío. Vamos, estaba la herrera en malla perdida. Vamos, me he quedado flipado. Vale, aquí estaría. Vale, y esta herrerilla se la quiero dedicar al coleguilla Isaac, y al pequeñín Isaac también, y a la family, Sana y a la niña. Pues ya está, dedica para vosotros. Venga, un saludito, continuamos. Bueno, gente, aquí continuamos. Si picamos algo, que nosotros también nos toca, ¿no? A nosotros no va a ser nada más pescado. Vamos a comer unos pastadillos y unas magdalenas. Aquí ya un poco de fuerza, ya que el pescado está ya un poco parado. Ahora está el pescado para este. Vamos a aprovechar para comer. Bueno, gente, como podéis ver, el día sigue, vamos, exagerado. Nada de ola, lo que pasa es que el pescado, pues ahora mismo no paró de comer. Y ahora aprovechamos nosotros para comer también. Pues bueno, chicos, son ya las 10:11 menos 20. Y bueno, vamos a picar algo, de hecho. Seguiremos, a lo mejor echaremos un par de horas más, como mucho. Se me acabó la catalana, se me ha terminado y al que más le estaba tirando la catalana. Ahora tengo sardina y navaja. Pero bueno, tenemos un ratillo más, a ver. Continuamos, ya si va saliendo más pescado o lo que sea, ya lo iré diciendo. Venga, un saludito. We'll be right back.
al lado o lejos? Para que sea una durada. Está caído, ¿no? Cuidado, cuidado. No te escape. Dios. Mira, 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 mira. Madre mía. Está cansada, está cansada, está cansada. ¿Y esto qué es? ¡Ya qué bicho, David! Bueno, gente, veo que acaba de salir. Pedazo de bicho. Pero es la primera vez que pillo este pescado, pero no me acuerdo cómo se llama este pescado. Ahí me lo dejáis si queréis en los comentarios, me lo decís, porque no me acuerdo cómo se llama este pescado. Esto pesará más del medio kilo, 600 gramos. Y más. Pues bueno, dedicado para toda la gente que se vaya a suscribir, los suscriptores y para... En fin, en general, para toda la gente. Ahí lo llevo. Bueno, chicos, aquí seguimos, pero ya va a concluir aquí la mañana de pesca. Son ya cerca de la una del mediodía. Y el pescado ya no come y bueno, ya vamos a recoger y nos vamos a ir. Ha sido una mañana, la verdad, muy, muy entretenida. Y la verdad que ha estado muy bien. Y como podéis observar, aquí está el pescado, aquí están las capturas y un poco variado, la verdad, de todo. Y nada, y lo dicho, gente, si os gusta este tipo de vídeos, pues apoyadlo, dedito arriba y suscribirse, ¿vale? Y nada, y un saludito para toda la gente que me ve, ya está, lo he dicho. Hasta el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Take a step back.